¿Ya lo reconoció? Si le digo su nombre, no va a saber quién es. Pero si le digo quién es, por supuesto que se va a entusiasmar igual que nosotros. Nada menos que Ciprianodonte. Gracias por recibirnos en tu casa. Y si digo tu nombre, pues mucha gente no te conoce por tu nombre real, ¿no? Antiguamente Arturo Cipriano. Antiguamente, pero ahora Ciprianodonte desde hace muchísimos años, deleitándonos con tu música. Es lo único que hace hacer, soplar. Soplar. Empezaste precisamente desde muy chiquito porque tu padre te regaló una armónica. Le robé una armónica. Ah, se la robaste. Y luego le sustraje, que ya se oye más elegante, algunas decenas de armónicas. hay por ahí una fotografía al año con una flauta de plástico en mis piernas y una armónica. Y hacíamos dúos, música popular mexicana, cosas sencillas. Ese fue el inicio de la interacción con el sonido y causar una vibración hasta el día de hoy sanadora. ¿En dónde naces, Ciprianodonte? Cuéntanos un poquito de esta infancia tuya. San Luis Potosí. No tiene el lugar un nombre propiamente el barrio, entre San Miguelito y San Sebastián. ¿Familia tradicional? Familia tradicional. ¿Qué hacía papá? Mi padre universitario, maestro de matemáticas. Imagínate, estructurado. Pero con una enorme libertad, un caudal de chances que me dio al grado de proporcionarme la música junto con mi madre. ¿Cómo fue ese inicio? A ver, cuéntanos de esta infancia tuya. Fútbol, goles. Y boleros en casa de la abuela, orquestas. Creo que había un desencanto. Sabía que tenía que existir algo más chido. Uh-huh. Y hasta los 20 años había mucha frustración. No había un lugar, un recoveco, una vereda para arrancar hacia algo que me diera satisfacción. Y intentando ciencias químicas con promedio de 1.1. ¿Escucharon? 1.1. Pero de verdad intentando, ¿eh? Y un día un amigo en el edificio de la universidad me muestra un folleto que decía Universidades en México. Y la ojeaba Escuela Nacional de Música de la UNAM. ¡Anda! Se estudia la música. No solo se siente, se estudia, dijiste. Y llego a la casa y le digo a mi padre, ya. ¿Cómo que ya? Ya. Música. Dice, ¿cómo música? ¿Dónde? Aquí. ¿Enseñas el folleto? No, nada más le dije, amigo con él. Le digo, en México, la Escuela Nacional, que está en Mascarones. Se quedó anonadado, impávido, y dice, ¿cuándo? Y le digo, esta noche. Entonces, fue aquel impacto en la mesa. Efectivamente, esa noche para México, la fortuna... Si tu padre te dijo, va. Va. Y mamá te dijo, va también. Te ayudamos, es lo que tú deseas. Entonces, llegó el azar. Ajá. Llegó el año 68... Hace 50 años. Y el mero año. Tremendo recibimiento de la Ciudad de México. Impactante, marcante, fuerte. Pero salgo a caminar en la Ciudad de México a la tarde siguiente por San Cosme. Este es el azar de en esa ciudad abismal. Y cruzo y decía Escuela Nacional de Música. Dije, aquí es, en esa ciudad. Y veo último día de exámenes. Y corro. Me regañan por llegar tarde. Entro al salón 34. Me hacen un examen muy leve. Lo paso. Y ahí la transformación. No había visto yo una flauta transversa. No tenía conocimiento de nada. Pero traías sentimiento, un feeling ahí. Deseos. Ajá. Deseos. Y fue un verdadero impacto. Porque me prestaron una flauta transversa
Me afinqué en ella, estudiaba 8, 9, 10 horas. El hálito, ver lo que provocaba. Y caí en un lugar donde había decenas de músicos creadores. Esa no era crema, era la nata. ¡Qué maravilla! La nata de gente del Distrito Federal con algo, una decisión ya, universitarios, un movimiento precioso, buenos maestros. Así que fueron 2 años ahí y de repente, así como se me ocurrió el sonido, se me ocurrió Brasil, de la nada. Y también le digo a mi padre, Brasil, dice, ¿y ahora? Le digo, pues Brasil, pero un motivo, le digo, pues Brasil, te ayudo. Me mandaba $50, 2 años allá de escuchar a João de Aquino, un artífice maravilloso, que la primera semana, otro azar, la belleza, la conjunción, los caminos bellos, me invita a vivir a su casa, al barrio de San Cristóbal. Así que tuve la fortuna de estar con uno de los grandes músicos del Brasil. Lo vi hace un año, se lo repetí. Y una transformación en cuanto a la rítmica, porque él hacía otro trabajo no emparentado con el bossa nova. Una vertiente también rebelde del afrozamba. Así que fue algo, hasta el día de hoy, transformó mi música para siempre. Los enlaces armónicos, la rítmica, una belleza. Regreso a la Escuela Nacional de Música otro tiempo. Y Ángel Parra, el hijo de Violeta Parra, y La Nopalera. La Nopalera. Vamos a hablar de La Nopalera, que por supuesto transformó tu vida y transformó la vida musical de México también, porque es un hecho que ya estás en la historia de este país a través de ese primer inicio. Regresamos, no se vaya. Ángel Parra, La Nopalera. Ajá. A ver. Estaba en Coyoacán, Roberto Cárdenas, Marcial Alejandro, Francis Laboriel y el cineasta Miguel Litín, que creo que yo tampoco lo conocía. Habla a la casa, dice, me han platicado de ti. Llega en unas semanas Ángel Parra, quiere formar un grupo para una presentación en el Auditorio Nacional. ¿Te interesa? Le digo, claro que me interesa. Yo no había escuchado el nombre de Violeta Parra. Estoy diciendo varias verdades. Abrupto. Un desconocimiento de... ¿Pero qué tal cuando la conociste? Pues Ángel comenzó a cantar cosas de Violeta. Me enamoré, sigo enamorado de Violeta. Ángel cantó de los olimareños, del folclore, de Sudamérica. Encantador Ángel. Armamos el grupo para esos conciertos y había que ponerle un nombre al grupo. Le puse La Nopalera y terminando los conciertos me dice, hay una gira europea, no sabemos Vamos. Cuántos meses. ¿Te vas? Le digo, me voy. ¿Qué edad tenías? No, fue el año, 70, el año 76. ¡Qué maravilla de gira! ¿Sí? Para ti, te cambió la vida. Creo que fueron 10 países, vivíamos en París y salíamos a Alemania, a lo que era la Unión Soviética, Finlandia, Italia, de ahí a Costa Rica, a Cuba. Y le digo, me quedo ya en México, voy otra vez con La Nopalera a seguirle. Y pues una aventura, giras, 4 discos, los hermanos Toussaint, Maru, mi hermano Javier, Marcial. Pues van a escapar muchos nombres. Una infinidad de recuerdos, de belleza, de hermandad. Muchos de ellos siguen colaborando en mis proyectos actuales. Con Mitote,
muchos de ellos colaboraron. Y el violinista de la Nopalera viene esta semana. Para el concierto que van a dar en estos días. ¿Cómo te sientes con este concierto? Una gran emoción. Qué rico, ¿no? Bueno, estar aquí en Cuernavaca, donde he pasado la mayor parte de mi vida, con unos músicos asombrosos, una satisfacción, una emoción, un contentamiento hermoso de poder regalar estos sonidos, de poder generar esto que hemos acumulado por más de 3 años, es un proyecto que nos ha llevado 3 años, y poder ver firmemente este momento de estallarlo. Y es una vibración nueva, un sonido nuevo. ¿Cómo lo podrías dibujar? ¿Sí? ¿Lo puedes un poco interpretar también? No sé si es posible. Te agarró una saca el agua. Hola, tira. Con los matineros, date a la. Guachi, no mola. Llegar a crear esto no es nada fácil. Seguir las intuiciones y en cada sonido agradecer la vida. Uh-huh. A eso lleva tu música. ¿Perdón? A eso lleva tu música, a agradecer la vida. ¿Agradecer la vida? Ajá. ¿A qué más? Decenas de hermanos de los que te he platicado, Gina, con Mitote, con Opalera, están ya nada más en el pensamiento, uh-huh, en esa emoción. Los más poderosos ya partieron de este plano. Luis Díaz en Dominicana, Sonia Silvestre, muchísimos. Entonces, solamente agradecer cada sonido, cada respiración. Un homenaje a tus quereres, a tus amigos. Y a los que estamos vivos y a los que podemos disfrutar. Y a la vida misma. A este país hermoso que se ha levantado. ¿A dónde, cómo vinculas tu música, tus sonidos nuevos, tus vibraciones con el jazz? Que ese es un parteaguas para ti también. Un personaje que pasó por México en los años de la Nopalera, se hace llamar el Zopilote, llegó a la casa proveniente de Chiapas y dice: te voy a mandar unos cassettes con unos trabajos que tengo ahí almacenados. Entonces mandó Coltrane, mandó Sun Ra, mandó Miles, Pharaoh Sanders, Monk, los grandes jefes. Entonces, en esos años fue una gran influencia para toda la gente que pululaba por Coyoacán con la Nopalera. Ese lenguaje que sin duda y hemos escuchado con todos estos grupos, junto con el folclore, junto con la atahualpa, junto con la viola, violeta, y el candombe, los ritmos provenientes de África. Y si es lo que más escuchamos, si es lo que nos está permeando, hay un caudal que desemboca en el vocabulario jazzístico. Decir que es jazz y que hago jazz, creo que es pretencioso. Eso lo determinará la gente que lo escucha. Uh-huh. Sigo diciendo que hago música. Y lo haces bien. Vamos a hacer una pausa. No se vaya. Regresamos. (Risa)
casa llena de música, tu casa con un niño corriendo, con Azucena en la cocina. ¿Cómo me dibujas eso? Pues es este entorno maravilloso, la sorpresa de la vida con Juan Tau, este sol que nos ha sido prestado, que nos transformó. Azucena, cantante, promotora, incitadora de este momento tan maravilloso. Juntos, los planes, la provocación, los intentos, como lo has mencionado, los asombrosos platillos y sabores. Y este momento tan bello de creación, con algunos de los músicos son más de 15 años. Una familia poderosa, armoniosa, ceremoniante. Un destello hermoso de esta música es el instante en que ingresó, se metió, se introdujo la música ceremonial. Uh-huh. Este tambor que viste hace un instante. Que aparte es una pieza preciosa y el sonido es sorprendente. Emocionante. Es ¿cómo se integra Azucena a tu vida? A ver, eso es emocionantísimo. Es que es mueven ustedes con esta vibración. No tengo el micrófono para Azucena, pero cuéntanos, ¿cómo se conocieron? Ella cuenta, ¿escuchó usted ella lo que cuenta, dice? Ella cuenta. Que nos escuchaba cuando íbamos con mi tote a Guadalajara. Ajá. Con Odiseo, su hijo pequeñuelo. Así que es una distancia de muchísimos años. Y también otra vez el azar. Viene a Morelos. ¿O el destino? ¿Perdón? ¿El azar o el destino? Ajá, qué bueno. Queda la gran incógnita. Viene a Morelos, teníamos un proyecto de música de un coro, se integra, comenzamos la música ceremonial, los temazcales. Hasta este momento maravilloso. ¿Cuántos años ya con este momento maravilloso? ¿Se llama amor o cómo le llamamos a eso? ¿Pareja, compañera, espléndida cantante? Es cantante, es... Escultora. Escultora tremenda, productora, aceleradora. Tiene suerte, Cipriano Odonte. Eres un hombre con fortuna. Sí, sin duda. Sin duda. No hay duda. Y aquí está la muestra. Una maravilla estar con ella. ¿A dónde vas? ¿Qué te falta a ti por caminar todavía? A ver. Tocar lo más posible hasta el último suspiro. Llevar la música. Ahora tenemos enormes posibilidades, pienso, con la banda, con el dúo, con los que quieran hacer sonido, la disposición para llevar esta música que tiene que recorrer nuestro estado, que tiene que recorrer muchos países. Y que yo creo que la van a sentir más que nunca, la van a vibrar y la van a entender más que nunca. Es como un momento especial para ustedes y para su música este. Sí, una belleza impensable poder celebrar, canto celebrando la victoria, porque un momento impensable en nuestras vidas, pero real, palpable,
vibroso, toda la gente vibrando este momento, una maravilla. ¿Cuántos años tiene Cipriano Aponte? 70 y cacho. 70 y cacho. Es que es una, no es posible. Estás pleno, estás fantástico. ¿Te imaginabas así a los 70 y cacho? Hay por ahí una entrevista que el otro día un chicuelo de Querétaro me reclamó, que dijo que yo no iba a llegar a los 30, que no quería llegar a los 30. Y mira. Y se estaba riendo. Quiero más, quiero muchísimo más. ¿Qué más quieres? ¿Qué falta en ese universo? Sonar, componer, sonar, hacer canciones. Hacer vibrar a la gente, porque tienes esa magia. Lo acabamos de ver. Sonar y estar sano. Sonar y sanar. El amor en tu vida, tu mujer, tu niño, tu música. Tengo todo para lograrlo. Todo, todo, todo. Una familia, una extensión de hermanos, unos músicos maravillosos que han apoyado toda la vida. Todo por delante. Yo quisiera el disco, si alguien me puede pasar el disco, por favor. Ahí está el disco, gracias a Azucena. Aparte, yo no sé quién se encargó de la producción de este disco, pero yo creo que... Azucena. Ah, bueno, Azucena, qué talento. Yo quiero que vean esta portada. ¿Lo logran ver bien? Lo primero que dije cuando llegué a tu casa, a la casa de ustedes, perdón, y vi este disco, dije yo, qué bonito, ¿quién produjo esto? ¿Qué diseño tan lindo? ¿Qué fotografías? ¿Qué...? Efraín y Azucena diseñó con Nayeli. Ajá. Así que... sí, tiene un... Es atractivo, es hermoso y es... Está compenetrado con lo que estamos haciendo. 70 años de músico, 70 años de hacer... ruido. Ruido, dices tú. De hacer vibrar, de hacer sentir. ¿Contento con la vida, Cipriano Aponte? Muy contento, ¿Te claro. falta algo? ¿Qué te falta? Seguir la producción, seguir sonando, seguir ¿Más discos? Entusiasta. No sé, entusiasta, componer canciones, uh-huh. Las palabras, disfrutar de la amistad, estar sano. Lo eres. A un hombre de tu edad, a quienes les gusta tu música, tu vibra, lo que ustedes hacen, ¿qué les dirías? A toda esta gente que en un momento dado te escucha, sabe de ustedes, y dice, wow, y ahí está el creador de la nopalera, y sigue sonando y suena mejor que nunca. ¿Qué les dirías? Me ha recordado a Azucena, que soy caprichoso. Cuando ella lo dice, hay como una mínima reflexión de que es verdad. Porque, ¿cómo es posible haber este trayecto que te dije en pocos minutos, de hacer canciones, de viajar, de tantos amigos, tantos países, y la idea que subsiste es la necesidad y el deseo de sonar, de vacilar la vida? Entonces, hay muchos ejemplos de amigos que quedaron o que no creyeron en su música. Creo que está latente que el capricho es lo que subyace. Ese deseo de todos los días de sonar y llevar. La fuerza de voluntad. Cipriano Aponte, te agradecemos mucho. Mucho, mucho que nos hayas regalado esta conversación, estas palabras, el poder estar con tu mujer, en tu casa, con tu hijo, y el poder saber de ti un poco más y saber que estás bien y saber que vas a sonar todavía por muchos, muchos años más. Agradecimiento. Muchísimas gracias. Felicidad. Gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Hasta la próxima.